Tonka Bomber. Uno, dos, se escucha. Vamos a ver si se escucha. Uno, dos, sí. Esto sería acá. Uno, dos, dos, tres. Tanto tiempo disfrutando Smash. Señores, parece que ya me mandaron el link. Parece que sí me limpiaron la transferencia. Tenemos buen depósito. Va a haber transmisión con narración. Leo y señores, estamos en este bonito Amateur Warriors 2, pero en realidad es el 3, pero dicen que es el 2 porque Reggie no edita el arte. Y desde ya estoy viendo unos relajitos aquí en el streaming. N7 Macaco. A Macaco se le avisó por aparte que tenía que perder sí o sí. No podía ganar, ¿verdad? Aunque aquí están diciendo que no se bañaba, que se la bañaba. No se banean los partidos, tiene razón, ya demasiado van. Hemos baneado a 8 personas. Creo que si no pasas de esta barrera, pues es un problema. Tiene que haber un Olimpia en la liga de clubes, pues tiene que haber uno que le rompe a todos, porque es la barrera entre ser bueno o ser un amateur. El Oxen. ¡Ey! Dicen que le ganó a Freddy. Dan le gana a Freddy. Es que me acaba de decir los narradores de talla mundial, dice. Vos decís los jugadores con micrófono. Bueno. Dante, ¿para qué estamos a desbanear? Vas a poder venir a concursar, pero tenés que jugar en random todas las peleas. Espérame, que están usando el mouse para otras cosas. ¿Cómo que le baja el juego? Es que el micrófono está aquí. Lo siento, mil disculpas, es que yo no seteo aquí el asunto. Anda, relame la cámara ahí. Un saludo a Paul, que se llevó la cámara y no la ha regresado. La cámara que Paul lo trajo. La levantás, le inclinas un poquito para que agarre al otro jugador. Bueno, N7 teniendo Macaco con problemas en su último stop, pero se mira más favorable para Macaco este juego. El Dashita que falla por poco, tratando de hacer el beat al Force. Es sencillo, pero viendo los combos y lo mismo es bonito. 50% encima de Macaco. Podrá acabar con un simple golpe. Pero N7 tiene que jugarla bien defensivo. De regreso para atrás, el Bear que conecta fuera del stage. No sabemos si tiene salto, no lo tenía. Y bueno, Macaco se lleva este primer game.
Espérame, vamos a ver. ¿No? Está súper mal la cámara. A ver, a ver, a ver. Que apunte la mitad a N7 y la otra a Melkaco. Estoy viéndote. Inclina para abajo. Un poquito para abajo. Inclina la cabeza para abajo. Ajá. Pero solo mueve la cabeza. Lo tenía bien. Ahora a la derecha. Solo para la derecha. Gira para la derecha. Solo moverla así. Ajá. Mira, ya están otra vez en pies tú. Ahí está. Vaya. Vale. Ya se ve Macaco ahí tres jardines. Un poquito más. No. ¿Sabes qué? No, aquí voy a mover la cámara. No, no, ahí estaba. La tenía bien porque... Ahí, para. Eso. ¿Por qué tenemos el link de Kubalos, no la de...? Bueno, aquí nos va a cambiar porque el link para que lo tengan de bracket. Saludos a Djim. El mejor Olimar de la Cerón. Como nadie puede confirmar los datos, pues... puedo decirlo. Buena persecución. N7 se quiere venir con el Wolf. Ok. Bonito. Cerrado. Por poco siempre Macaco le gana las stocks en N7. Nunca se haberla cerrado un poco antes. Macaco jugando bien con esta Samus. No le hemos visto mucha Samus, pero alegra que no esté tirando el Cloud. Uy, bonito up smash. En peligro el upper que conecta Macaco. Quería challenge. Mala decisión. Macaco. Quiero ver si esto está bien. Está bien, está bien, está bien. No, solo winners, vaya. No. Ah. Sí, ya están jugando. Badeku ya está jugando contra Ashen de Demon. Rufer Abanegas. Vale, que está esperando al perdedor de Round G. Vas contra el que pierda de acá. Y un solo. Freddy lastimosamente perdió, entonces lo va para Losers. Sneak es el que viene a stream después de esta. Va contra Murdoch. Están en Winner Semifinal. El que gane de ellos dos iría a top 8. Por el otro lado, Josu, Freddy también irían a top 8, pero desde Losers. Vamos a tener que bañar a DKM. Saludos. Madre DKM, te voy a bañar. Y sos admin ahora. No, no, no. Hey, hay que seguir las reglas, po. Si no seguimos las reglas, solo somos animales. DKM lo está pidiendo. Vaya, dos personas. Bien. ¡Tres personas! ¡A J nunca había hablado! El público. Después de